esas son las tres afecciones más importantes en el mundo. Aparentemente también son las más importantes en Uruguay. Mastitis, de hecho, es la afección de enfermedad más importante en la ganadería lechera en cualquier parte del mundo, hasta donde tengo entendido. Pero rengueras, por supuesto, es muy importante también. Y en tercer lugar, yo pondría un conglomerado de diferentes afecciones en el proceso reproductivo del ganado lechero. Entonces, la respuesta corta es por qué escogimos, y en realidad no lo escogí, solo lo escogí en coordinación con Juan Manuel, es porque creemos que tiene un impacto económico fuerte en la ganadería lechera. Lo que queremos es que el productor, el veterinario, los asesores de los tambos y de las fincas se den cuenta del valor económico que representa esas enfermedades en la ganadería lechera y qué tanto ellos podrían ahorrar dinero, qué tanto dinero dejan de perder si es que ellos toman medidas preventivas o medidas correctivas en el momento adecuado. Definitivamente proveen lo que se llama en ciencia una evidencia científica a lo que quieran hacer. De hecho, productores y consultores tienen en su mente este tipo de inquietudes en el día a día de lo que hacen. Productores, por ejemplo, van a utilizar esta intuición para descartar o no descartar una vaca, por ejemplo, dependiendo del nivel de enfermedad que tenga. Y esta decisión puede ser correcta, pero yo puedo argumentar de que en la mayoría de los casos no es correcta. Pueden desechar la vaca o muy antes, o muy, lo que es más común probablemente, al menos en Wisconsin, y por lo que conozco de Argentina en realidad, y no sé, todavía voy a conocer más la realidad de Uruguay, en Argentina, por ejemplo, el desecho se hacía muy tarde. Lo que significa es de que de repente hay el productor siente de que desechando una vaca hay una pérdida de dinero muy grande, y de hecho que la hay, pero si consideramos la finca en su total económicamente, hay veces en que vale la pena desechar y cambiar ese animal desde el punto de vista económico. Con suerte, estas herramientas van a permitir de que esas decisiones, asociadas con la propia intuición, con el propio conocimiento y experiencia del productor o del asesor, sean mejor hechas. Sí, de hecho que esta mentalidad que probablemente se nota en América del Sur no es muy fuera de lo común en Estados Unidos y en Europa. Yo creo que esto sucede a través del mundo. Hay una necesidad de un trabajo continuo en promover un tipo de mentalidad más profesional y más científico desde el punto de vista del productor para hacer mejores decisiones. Y con suerte, este tipo de herramientas, este tipo de trabajo ayuda en ese sentido. Bueno, me parece una iniciativa extraordinaria, porque ayer conversábamos con Juan Manuel. Hasta donde yo tengo conocimiento, no existe nada parecido en Sudamérica. Una escuela técnica, profesional, que va a crear a profesionales de alta categoría con la posibilidad para aquellos que quieran de continuar su profesionalización y estudios adicionales. Se necesita también acá en Uruguay urgentemente profesionales que cubran esa demanda de ser la persona que maneje la finca lechera, por ejemplo. Creo que es una iniciativa bastante meritoria. Yo creo que va a tener bastante impacto. Le decía a Juan Manuel, en mi opinión va a tener demanda internacional porque, como decía antes, no hay nada parecido en Sudamérica.